Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de Mark Twitchell, el asesino que quería ser como Dexter. John Altinger acudió a una cita concertada por internet y tras esta desapareció sin dejar rastro. Y todas las pistas parecían llevar a Mark Twitchell, un joven cineasta que grababa un film sobre un asesino en serie. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, ¡comenzamos! Quería ser Dexter, el escalofriante caso de Mark Twitchell. Ya sé que ha acabado Halloween y que iba a empezar con los casos normales. Ya lo sé, pero vamos a hacerlo progresivamente, ¿vale? Lo estoy dejando. Este mes se ha estrenado la nueva temporada de Dexter, tras 8 años de emisión del último capítulo. Voy a dejar esto antes de sacarme un ojo. Así que aprovechando, he decidido traer un caso que apareció en uno de mis tops de asesinos que se inspiraron en la serie Dexter. Un caso que os prometí que contaría en profundidad. El caso de Mark Twitchell. Y qué mejor ocasión que esta. Así que he preparado el set al puro estilo Dexter. No me he podido resistir. Y preparaos para sumergiros en esta historia que tiene lugar en Canadá. En el año 2008. Pero antes de empezar, un pequeño disclaimer, porque sé que a pesar de que simplemente quiero dar rienda suelta a mi creatividad y que esto es un canal de casos y hacemos cosas temáticas sobre casos, este vídeo no pretende en ningún momento hacer apología a un asesino. La decoración está inspirada en la serie, no en Mark Twitchell, aprovechando que la serie vuelve a ser tendencia. Mark Twitchell es un asesino chapucero, depravado y malvado, que dijo estar inspirado en Dexter, pero nada más lejos de la verdad. Dexter no mata víctimas inocentes. Solo asesinos que escapan a la justicia y son un peligro para la sociedad. Y que aún así, esto en la vida real sería imperdonable. Dexter es un personaje de ficción, totalmente descontextualizado por Mark Twitchell para justificar sus tendencias homicidas. Pero empecemos por el principio. John Brian Altinger, conocido como Johnny, nació el 28 de abril de 1970. Era el hijo más joven de su familia. Había tenido una infancia normal y feliz, aunque por desgracia le hicieron algo de bullying en el colegio, pero él no dejó que le afectara en absoluto. Era un chico dulce y comprensivo. Durante su adolescencia, la familia se mudó desde Edmonton, Alberta, Canadá, a White Rock, en Columbia Británica. Su padre trabajaba como mecánico y Johnny se obsesionó con los coches alemanes. Le encantaba repararlos y llegó a tener varios a lo largo de su vida. Pasaba mucho tiempo en el ordenador, le interesaba la informática y le encantaba navegar por internet, que ahora os suena básico, pero en aquella época no era tan común, porque no todo el mundo tenía un ordenador. Tras la muerte de su padre, regresó a Edmonton, donde quería trabajar como piloto de helicópteros, pero finalmente encontró trabajo instalando oleoductos. Allí se fascinó con el mundo de las motos. En ese momento tenía dos, y en algún momento se comprometió con una chica, pero no llegó a funcionar porque Johnny no quería tener hijos, así que terminaron la relación por diferencia de opiniones con respecto a ese tema. Sus hobbies eran ir en la moto, jugar al paintball, y recientemente estaba interesándose en el mundo de la espiritualidad New Age. En el momento de la historia, tenía 38 años y vivía solo en un pequeño apartamento. Johnny utilizaba internet para contactar con mujeres con las que tenía citas y siempre solía informar a sus amigos cercanos de con quién había quedado y qué tal había ido el encuentro. Los dos portales que más usaba eran los más conocidos por aquella época, Plenty of Fish y Lavalife. Fue en Plenty of Fish donde conoció a Jen, una atractiva mujer de 35 años que buscaba divertirse. En su foto de perfil posaba con un bikini y parecía una chica con seguridad en sí misma. Aunque Johnny sabía que las fotos podían ser engañosas, sus personalidades encajaron bien y decidieron quedar la noche del viernes 10 de octubre del 2008. Así que quedaron en que Johnny pasaría a recogerla. Sin embargo, en lugar de darle una dirección, le dio unas indicaciones. Le dijo: "Aunque todo esto es emocionante, tengo que asegurarme de que no seas un tipo raro. Hasta el momento pareces fiable,
pero cualquiera puede mentir online. Jen le dijo que fuera por la entrada, que parecía un bosque, y se metiera por una puerta de garaje entreabierta, asegurándose de cerrarla tras de sí con un botón. Dijo que había una manta tirada en el suelo, ya que un amigo había estado usando el garaje como lugar de trabajo ese fin de semana. De este modo, podría verlo antes de dejarlo entrar en la casa, y así asegurarse de que era alguien de fiar. Dijo, «A lo mejor parezco un poco paranoica, pero tengo que cuidarme. Mis primeras impresiones sobre las personas nunca fallan, y tengo que hacerles caso. Tengo muchas ganas de jugar, pero debo llevar cuidado, como supongo que entenderás. Si te parece bien, dímelo. Si no, tendremos que dejarlo estar». Cambiando de tercio, si realmente congeniamos, dijiste que tenías 4 días libres. ¿Cuánto tiempo puedo retenerte? Quizá deberías hacer las maletas para varios días. Johnny, tras esta suculenta proposición, no se negó y decidió acudir a la cita. Justo antes de salir se encontró con su amigo Dale Smith, el cual bromeó diciendo que Johnny debería llamarle cuando llegara, porque los mensajes de Jen le parecían un tanto sospechosos. No sabía cuánta razón tenía. Cuando llegó al lugar, entró en el garaje como Jen le había indicado, y ahí había un chico joven que le comentó que estaba usando el garaje para grabar unos vídeos, y le enseñó cómo había preparado el lugar. Le dijo que estaba grabando una película sobre un asesino en serie. Sobre una mesa tenía varias armas de atrecho y le dejó coger una pistola falsa. Mientras le mostraba toda la decoración, le comentó que Jen había pillado tráfico y estaba en una retención, por lo que tardaría un poco, pero que no sabía a qué hora llegaría. Así que decepcionado, Johnny se dirigió de nuevo a su casa y llamó a Dale para contarle que la cita le había fallado. Pero poco después de colgar, Dale recibió un email de Johnny que decía, «Ya está en casa, voy a volver». Al día siguiente, Dale, que quería saber cómo había ido la cita, le dejó varios mensajes de voz, le mandó mensajes de texto, pero no obtuvo respuesta. Dale al principio pensó que quizá Johnny había tenido suerte y le había ido tan bien en la cita, que no había podido ponerse aún en contacto, pero la intuición le decía que debía de estar en alerta. Dale empezó a alarmarse cuando el lunes no apareció en una clase de motos en la que habían quedado. Johnny era muy fiable y puntual, y aquello se salía completamente de su carácter. Aquella misma mañana recibió un email de Johnny que decía, «He conocido a una mujer extraordinaria llamada Jen, que se ha ofrecido a llevarme a unas largas vacaciones tropicales. Nos alojaremos en su casa de invierno en Costa Rica. Pronto te enviaré el número de teléfono. No volveré a la ciudad hasta el 10 de diciembre, pero revisaré mi email regularmente. Nos vemos en las vacaciones. Johnny». A Dale no le convenció este correo. Para empezar, Johnny era extremadamente responsable. Nunca habría faltado al trabajo para cogerse unas vacaciones de forma espontánea. Y se habría tomado la molestia de llamar por teléfono y avisar de que se iba de vacaciones. Por otro lado, Johnny odiaba los lugares cálidos, así que no sería un tipo de vacaciones que le gustaría realizar. Y había otro detalle. Johnny jamás firmaba los emails con su nombre. Solía terminarlos con una pequeña broma o un chiste. Así que sospechando que su amigo no era el autor del correo, decidió hacer un pequeño test para cerciorarse. Le preguntó que quién iba a recoger a su hermano del aeropuerto cuando viniera a visitarles. Dale sabía que Gary, el hermano de Johnny, no iba a venir. Y Johnny debería saberlo también. Y aunque era una artimaña bastante astuta, ni siquiera recibió una respuesta, lo cual lo hizo aún más sospechoso. Varios de los amigos de Johnny también habían recibido el mismo correo, y algunos contestaron, pero tampoco tuvieron respuesta. Además, algunos se dieron cuenta de que faltaban las típicas expresiones de Johnny y que aquello no pintaba nada bien. Además, Johnny actualizó su estado de Facebook, el cual decía, «John se ha ido al Caribe por unos meses. Os veo a todos cuando vuelva». Y cambió su estado sentimental a «en una relación». Además, el jefe de Johnny recibió otro email en el que le decía que ya no iba a trabajar más para ellos porque le habían hecho una oferta demasiado buena como para rechazarla. Su jefe, que no daba crédito, le contestó diciendo que necesitaba saber dónde enviar su último cheque de $1,500, pero no le respondió. En su Messenger, que los más jóvenes igual no sabéis ni lo que es esto, pero es una especie de mensajería instantánea que había en el ordenador, cambió su estado a «Tengo un billete de ida al cielo y no pienso volver». Aunque no contestaba a nadie, cambió su estado de Facebook una vez más diciendo «Johnny se pregunta por qué nadie dejaría el sol y el surf por volver a casa con nieve y estrés». Carrie Lynn Sousa, la mujer de uno de los amigos de Johnny, aunque no lo había llegado a conocer en persona, decidió escribirle por Facebook para intentar ponerse en contacto con él, ya que sus amigos estaban tan preocupados. Le mandó un mensaje privado diciéndole que estaban preocupados por él y que llamara a Dale, o que al menos le contestara. Para su sorpresa, le contestó rápidamente y le dijo que no había de qué preocuparse, que estaba de vacaciones y estaba muy bien, que simplemente había mala recepción allí y las llamadas eran muy caras,
y prefería comunicarse por internet. Así que astutamente, ella le dio un número de teléfono de cobro revertido y le dijo que llamara allí a Dale a las 6:30 de la tarde o se pondrían en contacto con la policía. Así que cuando no llamó, se pusieron directamente en contacto con la policía, pero estos no mostraron mucho interés por el caso y pensaron que realmente se había ido de vacaciones con una chica que había conocido por internet. Los amigos de Johnny no creían que se hubiera ido por su propia voluntad y desconfiaban plenamente de la situación. Así que, liderados por Gary, el hermano de Johnny, decidieron colarse en el apartamento de Johnny para ver si encontraban alguna pista de su paradero. Nada más llegar, se percataron de que faltaba su coche, un Mazda rojo. Así que rompieron una ventana y entraron en la casa. Había platos sucios en la pila, la cama sin hacer con una pistola de paintball encima, su chaqueta de la moto estaba colgada en la silla de la cocina y el casco estaba sobre la mesa, y había un CD abierto sobre el sofá. Faltaba el ordenador de Johnny y también su impresora. Otro importante hallazgo fue su pasaporte, el cual estaba en un cajón, por lo que no hubiera podido viajar a Costa Rica sin él. Todo daba la sensación como si fuera de alguien que iba a regresar. Johnny no era especialmente ordenado, pero jamás se habría ido de viaje dejando la casa así. Así que, con toda esta información, los amigos y el hermano de Johnny decidieron acudir de nuevo a la policía, los cuales en esta ocasión sí los tomaron en serio, y el viernes 17 de octubre del 2008, se le abrió un expediente oficial a Johnny Altinger como persona desaparecida y se le asignó el caso al detective Bill Clark. En la investigación policial se confirmó que nadie con ese nombre había viajado en avión en ningún vuelo internacional en las fechas establecidas y tampoco se encontró su coche en el aeropuerto. Las autoridades se sorprendieron al descubrir que Johnny le había pasado las indicaciones de la casa de Jen a un par de amigos, así que tenían por dónde empezar. Los policías llegaron a las 12 de la noche a una puerta de garaje, la que indicaban las instrucciones, en la zona residencial de Millwoods. Todo parecía cerrado completamente, pero pudieron ver una luz en el interior. Tocaron la puerta de la casa, pero nadie contestó, de modo que solicitaron una orden de registro, pero esta les fue denegada por falta de pruebas. Sin embargo, las autoridades se pusieron en contacto con los dueños de la vivienda, los cuales les informaron que en aquellas fechas había sido alquilada por un tal Mark Twitchell. El sábado 18 de octubre del 2008, la policía llamó a Mark Twitchell y le pusieron una trampa. Le dijeron que había un problema con el garaje que había alquilado y que tenía que acudir cuanto antes. Mark aceptó y a las 11:30 de la noche apareció en la vivienda. Al bajar del coche parecía alterado y preocupado y les dijo a los agentes que los dueños de la casa le habían llamado diciendo que alguien había estado usando el garaje que él había alquilado sin que lo supiera, ya que se había visto una luz en el interior. Además, le dijo a los agentes que el candado que había en la puerta era diferente al que él había puesto y que no se sabía la combinación de ese, así que los agentes rompieron el candado. Al entrar, percibieron un fuerte olor a quemado que provenía de un barril de metal que había apartado en una esquina. Mark dijo que habían desaparecido varias cosas y los agentes se fijaron en que las ventanas estaban cubiertas desde dentro del garaje. Mark les contó que a finales de septiembre había grabado una escena de una película, un thriller psicológico, sobre un asesino en serie llamado House of Cards, Casa de Naipes. Y como la escena transcurría por la noche, tenía que tapar la luz que entraba del exterior. Cuando los policías señalaron unas manchas rojas, Mark dijo que se trataba de sangre falsa de su rodaje. Así que, temiendo que el asunto pudiera ir a más, avisaron al sargento. Mientras tanto, Mark habló animadamente sobre su pasión por el cine y les contó que era un gran fan de Star Wars y accedió a dar una declaración firmada y a contestar algunas preguntas en comisaría. En el interrogatorio, Mark estaba más interesado en hablar de su carrera como cineasta que en responder a las preguntas sobre el caso, y el detective señaló la inquietante coincidencia de que un hombre desapareciera en el escenario de su película sobre un asesino en serie. Mark dijo que tenía un mal presentimiento y que debía de ser alguien que sabía lo que hacían allí y sus horarios, de modo que les entregó una lista de todos los que habían participado en el rodaje y de los que tenían acceso al garaje. Dijo que la última vez que había estado allí fue el 10 de octubre, el mismo día en que Johnny tuvo una cita con Jen. El agente le contó lo que Johnny le había dicho a su amigo por teléfono, que cuando llegó había un chico grabando una película y que Jen aún no había llegado. Mark negó haber visto a Johnny, ni conocer a nadie llamado Jen, ni saber nada de eso. La policía estudió los antecedentes de Mark Twitchell. Provenía de buena familia y no tenía antecedentes por violencia o criminalidad, así que sin más pruebas le dejaron libre
y le pidieron que se pusiera en contacto si tenía más información sobre este caso. Al día siguiente de su interrogatorio con la policía, Mark mandó un email de 2 páginas relatando una serie de sucesos que pensaba que podrían tener algo que ver con el caso. Dijo que su vehículo había sido forzado a principios de octubre, pero que no faltaba nada, y que en otra ocasión había salido con su mujer y cuando regresó, la puerta de su casa había sido forzada también y de nuevo no parecía que se hubieran llevado nada. Sin embargo, estaban seguros de haber cerrado la puerta con llave. Y por último, el 15 de octubre, 5 días tras la desaparición de Johnny, un hombre caucásico de pelo oscuro y mediana estatura, una descripción parecida a la de Johnny, se había dirigido a Mark mientras estaba en su coche y le había ofrecido venderle un Mazda rojo, como el de Johnny. Este le dijo que también se llamaba Mark y que se iba a tomar 3 meses de vacaciones con una chica que acababa de conocer y que estaba dispuesto a venderle el coche por lo que fuera que llevara encima. Mark le contestó que solo llevaba $40 y se sorprendió cuando el desconocido aceptó la oferta y le vendió el coche. A las autoridades les pareció muy sospechoso, de modo que indagaron más en el pasado de Mark Twitchell. Mark Andrew Twitchell nació el 4 de julio de 1979 en Edmonton, Alberta, Canadá. Procedía de una familia de clase media trabajadora. Había tenido una buena infancia y desde temprana edad se consideró un tanto nerd, friki, como diríamos aquí. Sufrió algo de bullying en la escuela por tener orejas de soplillo, pero se las operaron y continuó con su vida normal. Le gustaban mucho los cómics y sobre todo era un gran fan de Star Wars. Solía escribir guiones con sus amigos y luego los ponían en práctica grabándose con cámaras caseras. Para sus amigos era un hobby, pero para Mark era una auténtica obsesión. También le encantaba hacer elaborados cosplays con los que había ganado varios concursos. Pero Mark tenía un lado oscuro. Además de ser el chico tímido de buena familia, tenía otra cara más. Solía robar dinero del bolso de su madre y también había robado en tiendas, pero había conseguido librarse echándole labia. Sus amigos conocían su lado oscuro y decían que solía simpatizar con los asesinos y los villanos de las películas. Un ejemplo en particular era que le entusiasmaba la escena en la película de Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith, donde Anakin mata a los niños del Templo Jedi. Tras el instituto, entró en un curso de audiovisuales donde conoció a su primera novia, Tracy, la cual le abandonó por ser un mentiroso compulsivo. En 2001 conoció a una chica de Iowa por internet y decidió mudarse a los Estados Unidos, donde acabó casándose con ella. Mark se pasaba el día pegado al ordenador y la relación era muy fría. Le parecía muy divertido meterse en sitios de citas, haciéndose pasar por una mujer para jugar con otros hombres y reírse de ellos. Después de unos 4 años, la relación terminó y él decidió volver a Edmonton, donde se entregó en cuerpo y alma a su sueño de realizar producciones audiovisuales. Conoció a otra chica por internet, Jess, con la que tuvo una relación y se comprometieron rápidamente. Se casaron poco después, en el 2006. Él inauguró su propia productora llamada Express Entertainment, y decía de sí mismo que era un joven George Lucas. Su mujer se quedó embarazada poco después de la boda y parecía una familia feliz, pero para el 2008 ya dormían en camas separadas y a pesar de tener una hija de 8 meses, el matrimonio no iba nada bien. Un día, uno de sus amigos le recomendó la serie Dexter. Con solo ver un único episodio, Mark quedó totalmente fascinado con la serie, hasta el punto de la obsesión. Si no habéis visto la serie, Dexter es un asesino en serie que de día trabaja como especialista forense de manchas de sangre para la policía de Miami, pero por la noche se encarga de eliminar a asesinos que han escapado por las grietas de la justicia, generalmente personas terribles que escapan con impunidad, de ahí la dualidad moral del personaje. Cambió todos sus perfiles de internet poniendo el nombre de Dexter y fotos del personaje, y hablaba con fans de la serie actuando como si fuera el propio Dexter Morgan. La obsesión se fue apoderando de su vida hasta el punto de perder amistades e incluso un trabajo porque se pasaba todo su turno hablando sobre la serie de Dexter. Como todavía no recibía un sueldo como cineasta, empezó a trabajar como instalador de cámaras de seguridad, pero esto no le satisfacía en lo más mínimo, de modo que le dijo a su mujer que tenía un gran proyecto, una película de comedia que estaba rodando y que quería dejar su trabajo y dedicarse solo a ello. Su mujer le apoyó, pero le dijo que tendrían que esperar un poco, ya que ella estaba de baja por maternidad y no podían permitirse que Mark perdiera su trabajo. Y él le dijo que estaba de acuerdo. Sin embargo, al día siguiente fue a su trabajo y dimitió. Después de esto estuvo mucho tiempo fingiendo que iba a trabajar. Se levantaba temprano, se vestía y
hacía ver que iba al trabajo, pasando todo el día fuera de casa trabajando en sus proyectos. Sin saber nada de esto, su mujer le dijo que quería comprar una casa, ya que no quería seguir de alquiler, y él, en lugar de confesarle que ya no tenía trabajo, decidió diseñar otra nueva artimaña. Se compró otro teléfono y lo puso en el contacto de la hipoteca como el número de su empleador, y traspasó unos fondos de sus proyectos a su cuenta personal para fingir que tenía ingresos, y finalmente se la concedieron. De modo que ahora realmente necesitaba dinero y tenía que conseguir vender alguna idea para ser contratado como cineasta. Así que decidió preparar un corto, un thriller psicológico llamado House of Cards, sobre un asesino en serie, y con este material iría a buscar inversores. Consiguió que los actores trabajaran gratis prometiéndoles el estrellato y diciendo que Jeff Goldblum y Alec Baldwin iban a participar del proyecto. Así que alquiló el garaje, lo convirtió en un estudio de grabación y empezó a grabar su historia. Escribió un guión que trataba sobre un asesino que mataba a hombres que engañaban a sus mujeres. Y el rodaje comenzó el 27 de septiembre. El protagonista mentía a su mujer y el asesino vengador lo atraía a un garaje haciéndose pasar por una mujer en una página de citas. Una vez la víctima entra en el garaje, es atacado con un taser y queda inconsciente. Cuando despierta, está atado a una silla y frente a él está el asesino, con una capucha y una máscara de hockey, rota por la parte de abajo, negra y dorada, como firma distintiva del personaje. El asesino le dice que van a jugar a un juego. Él le va a hacer preguntas y si no contesta, empezará a cortarle partes del cuerpo. La víctima coopera totalmente y el asesino consigue sus contraseñas de internet, del banco y demás, pero finalmente lo asesina cortándole el cuello. El lunes 20 de octubre se le pidió a Mark que acudiera a la comisaría para un segundo interrogatorio. Mark siguió con su historia, diciendo que no sabía nada sobre John Altinger y que no estaba involucrado en el caso. Pero el detective le dijo que tenían testigos que habían visto cómo fue él mismo, Mark, el que cambió el candado de la puerta del garaje. Además, entre los restos calcinados que se encontraron en el barril de metal, se hallaron unas gafas como las que Johnny solía llevar. Mark preguntó si podía marcharse y sin tener más pruebas, el detective le tuvo que dejar ir, pero no sin antes decirle: «Te va a carcomer. Si eres un tipo normal, esto te va a carcomer». Y Mark le respondió: «Te sorprendería saber con lo que puedo vivir». Los investigadores consiguieron una orden de registro para la casa y el coche de Mark Twitchell, donde encontraron un ordenador y un cuchillo manchados de sangre y una serie de post-it muy extraños con indicaciones como destruir cartera, enviar teléfono, devolver la dirección de la víctima. Encontraron DVDs con las temporadas de Dexter y también todos los libros de Jeff Lindsay sobre Dexter, en los que se basa la serie. Y también acabaron encontrando un set de herramientas, cuchillos e incluso un separador de costillas. Y además había unas manchas de sangre que aparecieron con luminol en su maletero y el garaje que tenía alquilado. Interrogaron a los amigos de Mark, los cuales teorizaron que quizá fuera todo un truco publicitario para promocionar su film House of Cards, ya que creían que Mark sería capaz de cualquier cosa para triunfar. Sin embargo, algunos de ellos recibieron emails por parte de Mark en los que pedía que no hablaran con la policía. Investigando, encontraron un informe sobre un extraño suceso que había tenido lugar en el mismo sitio donde se encontraba el garaje de Mark Twitchell. Una pareja se encontró a un hombre llamado Frank, aturdido, el cual era perseguido por otro hombre con una máscara de hockey. Al principio pensaron que este hombre podría ser en realidad Johnny, pero esto había sucedido una semana antes de su desaparición. Mientras revisaban el contenido del ordenador, encontraron un archivo que había sido eliminado recientemente, llamado SK Confessions. SK haría referencia a Serial Killer, es decir, confesiones de un asesino en serie. Era un documento de 45 páginas, redactado como si se tratara de un diario, y empezaba con una advertencia que decía: «Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres y situaciones han sido ligeramente alterados para proteger al culpable. Esta es la historia de mi progresión convirtiéndome en un asesino en serie». El narrador decía que carecía de empatía y que por este motivo se había convertido en un maestro de los engaños y las mentiras, y que a sus 30 años fantaseaba con convertirse en un asesino en serie y beneficiarse económicamente de sus crímenes. Quería que el arma que le definiera fuera elegante y compró un bonito cuchillo de caza, así como un kit para desmembrar animales. Y buscó el lugar perfecto para encargarse de sus víctimas, un garaje alquilado en el sur de la ciudad.
Al principio pensó en asesinar a hombres que habían sido infieles y, usando una expresión de la serie Dexter, decía que así estaría sacando la basura. Pero finalmente, por comodidad, cambió el perfil de su víctima a hombres sobre los 30 años de edad que estuvieran buscando pareja por internet. Por varios motivos, pensaba que estos hombres vivirían solos y sus desapariciones no se detectarían tan rápidamente. Así que, utilizando un bloqueador de IP, se registró en páginas de citas para acechar a posibles víctimas y cometería así sus crímenes los viernes, cuando debía estar en la consulta de su psiquiatra, al cual acudía por problemas matrimoniales. El primer día preparó su habitación de asesinatos con plásticos, como solía hacer Dexter, y consiguió atraer a un hombre, al que llamó Frank, haciéndose pasar por una atractiva rubia. Pero Frank consiguió escapar y no pudo matarlo. En la siguiente ocasión, atrajo a alguien a quien llamó Jim, al que sí consiguió asesinar, y su mujer Tess, nótese el parecido con el nombre de la mujer de Mark Twitchell, Jess, le llamó por teléfono mientras lo desmembraba. En la última entrada del documento, el narrador describía cómo había entrado en la casa de Jim para llevarse algunas cosas, su ordenador e impresora, entre otras, y la descripción del apartamento era idéntica a la del apartamento de Johnny. De allí se llevó algo de dinero, un ordenador y una impresora. Y para su suerte, el ordenador de la víctima seguía logueada en sus redes sociales y correo electrónico, por lo que podía hacerse pasar por él. También encontraron el guión de House of Cards, el cual tenía una gran similitud con el documento previo. En la casa también encontraron otro objeto, una máscara de hockey, rota por la parte de abajo, pintada de negro y con un diseño en dorado. Además, la mujer de Mark les informó que sabía que su marido le estaba siendo infiel con una exnovia del instituto, Tracy, por lo que ella y su hija se habían marchado a casa de sus padres. Cuando llamó a Mark mientras desmembraba a Johnny, este le dijo que se le había hecho tarde porque estaba en el gimnasio, pero Jess sabía que a esa hora el gimnasio ya estaba cerrado, así que le increpó. Y entonces Mark le dijo que estaba en su antiguo gimnasio intentando salvar la situación, pero Jess no se fiaba de él y le resultó sospechoso. Pero Jess comentó que pasaron al día siguiente juntos y que parecía tranquilo y relajado. Además, añadió que Mark le había dicho que era incapaz de sentir empatía. Pero las autoridades todavía no tenían pruebas concluyentes, de modo que, analizando el documento Confesiones de un asesino en serie y sabiendo que Jim era en realidad Johnny, decidieron encontrar a Frank. Además, observaron que era el mismo nombre que aparecía en el informe policial, así que se apresuraron a buscar a otra posible víctima de Mark Twitchell. Para ello, decidieron dar una rueda de prensa y mostrar la máscara de hockey, la cual, además de en el guión de House of Cards, aparecía en Confesiones de un asesino en serie, el cual sí relataba hechos reales, por lo que pensaron que la máscara no sería solo parte del atrezzo, sino que también formaba parte de su atuendo como asesino. Y esto surgió efecto, ya que cuando el artículo de prensa llegó a manos de Gilles Tetrault, de 33 años, este se puso pálido y se echó a temblar. Él conocía esa máscara. Gilles contó una historia que era casi palabra por palabra la historia de Frank en el documento de Confesiones de un asesino en serie. Él se acababa de mudar a la ciudad, de modo que entró a la web de citas Plenty of Fish para conocer a gente, y una atractiva rubia, Sheena, empezó a hablar con él. Concertaron una cita para el 3 de octubre. Al igual que hizo con Johnny, le dio instrucciones para llegar al garaje y una vez entró allí, se encontró con un hombre con la máscara de hockey. Consiguió reducirlo golpeándole la cabeza con un objeto romo y usando un taser, y le amenazó con una pistola. Gilles pensaba que iba a morir en aquel momento. El atacante le hizo tumbarse en el suelo y le vendó los ojos con una cinta aislante, pero finalmente tuvo un subidón de adrenalina que le llevó a arrancar la cinta aislante de sus ojos, alargar el brazo y quitarle la pistola a su atacante. Y al cogerla, se sorprendió de darse cuenta de que era de plástico, no era un arma real, y comenzó su huida. El atacante intentó cogerle, pero Gilles consiguió zafarse y deslizarse por la puerta entreabierta del garaje, pero una vez salió al exterior, le fallaron las piernas a causa de las descargas que había recibido con el taser. Los músculos no le respondían. El atacante le agarró de las piernas para intentar meterlo en el garaje, pero una vez más, Gilles se soltó y consiguió echar a correr. En un callejón se encontró con una pareja que paseaba a su perro. Les dijo que había sido atacado y que necesitaba ayuda. Y tras él, apareció la figura del hombre con la máscara de hockey, el cual actuó como si fueran amigos y se tratara todo de una broma, llamándole Frank
diciéndole que volviera, que no pasaba nada. La pareja se asustó creyendo que ambos estaban compinchados y que les iban a robar, y huyeron de la escena, pero avisaron a las autoridades. James consiguió continuar con su vida, llegar a su coche y regresar a su casa. Pero el problema es que, debido a la vergüenza de haber caído en una trampa así, él no reportó los hechos a las autoridades. Si lo hubiera hecho, quizá Johnny seguiría con vida, pero cuando vio el artículo sobre la rueda de prensa, no dudó en ponerse en contacto con la policía. El 31 de octubre del 2008, Mark Twitchell fue oficialmente detenido después de que las autoridades recibieran los resultados de las pruebas de ADN que habían realizado en las manchas de sangre, las cuales confirmaron ser de Johnny Altinger. Cuando Johnny entró en el garaje, fue golpeado por Mark Twitchell, después lo ató a una mesa de metal, le apuñaló y lo descuartizó, como hacía Dexter en la serie. Después quemó sus restos en el barril y lo llevó a casa de sus padres, donde dudó de qué hacer con el cuerpo, ya que no había conseguido incinerarlo. En un documento que se encontró en el ordenador de casa de sus padres, el cual parecía una continuación de Confesiones de un asesino en serie, decía que había lanzado los restos por un alcantarillado e intentaron que Mark confesara en cuál, pero se negó a hablar. Mark fue encerrado en prisión preventiva mientras esperaban a que se desarrollara el juicio, pero durante este tiempo no confesó ni dijo dónde estaban los restos. Su mujer pidió el divorcio y sus amigos se dividieron entre los que le creían y los que no. El jueves 3 de junio del 2009, a las 6 de la mañana, se llamó a los detectives del caso para que se reunieran con Mark Twitchell y su abogado. Este le pasó a los agentes un mapa en el que había una marca señalada como ubicación de los restos de John Altinger. Ahí encontraron algunos de los restos de John Altinger, pero jamás se recuperó el cuerpo completo. El 16 de marzo del 2011 empezó el juicio contra Mark Twitchell. La acusación presentó un caso en el que Mark atraía a sus víctimas a un garaje, donde tenía preparada una habitación de asesinatos, Kill Room, emulando al personaje de Dexter Morgan. Leyeron el documento Confesiones de un asesino en serie en su totalidad, como si se tratara de una confesión, ya que los hechos relatados eran exactamente lo que había sucedido en la vida real. Cuando Mark Twitchell tomó el estrado, dijo que en realidad era todo una campaña de marketing para su corto House of Cards, que nada era cierto y que simplemente pretendía emular otras campañas de marketing que fingían ser casos reales, como en el caso del proyecto de la bruja de Blair. Según él, el diario Confesiones de un asesino en serie estaba inspirado en las novelas de Stephen King a modo de homenaje y quería usarlo para sembrar la duda de si el corto era real o no, escribiendo desde la perspectiva del director del film. Además, decidió traer a hombres a su garaje para hacerles creer que iban a ser asesinados y que esto reportaran al hombre de la máscara de hockey a las autoridades para que existiera la duda de que si el asesino del film era real o no. Y que por eso dejó escapar a Giles. En el caso de Johnny, pretendía hacer lo mismo, según él. Pero cuando regresó, acabó revelándole su estrategia de marketing a Johnny, y según él, Johnny, que en realidad era un pedazo de pan, le atacó con un cuchillo, y él no tuvo más remedio que defenderse. Así que él consiguió quitarle el cuchillo, pero cuando Johnny se abalanzó sobre él, irremediablemente se lo clavó. Que no es que lo apuñalara en defensa propia, no. Es que él simplemente sostenía el cuchillo y el otro se abalanzó sobre el cuchillo. Se lo clavó él solito. Así que al pobre Mark no le quedó más remedio que utilizar el set para algo distinto a lo que había diseñado. Viendo que el asunto no pintaba bien para él, decidió descuartizarlo y deshacerse del cuerpo. Según Mark, lo había hecho todo en defensa propia. Nadie le creyó. El martes 12 de abril del 2011, el jurado declaró a Mark Twitchell culpable del asesinato en primer grado de John Altinger. Se le condenó a cadena perpetua con un mínimo de 25 años en prisión. Mark intentó apelar alegando que la gran atención que había despertado el caso en los medios le había negado un juicio justo, pero finalmente abandonó la apelación en el 2012. Lo último que sabemos de Mark Twitchell es que en mayo del 2013 se compró una televisión para su celda, simplemente para ponerse al día de todos los episodios de Dexter que se había perdido tras ingresar en prisión. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Realmente le influenció la serie o hubiera acabado cometiendo los crímenes igualmente? Decídmelo en los comentarios. No sé qué opináis vosotros al respecto. Yo creo que una persona que está perturbada va a buscar cualquier excusa para matar. Y si no hubiera sido esa serie,
Se lo habría dicho un perro, como en el caso de Son of Sam. Me parece que es más importante concienciar de la salud mental desde una edad muy temprana para intentar evitar que tengan lugar casos así. En lugar de culpar a películas, series, videojuegos, porque en una mente sana entendemos que esto es ficción, una representación artística y dramática de un personaje. El problema viene cuando alguien que no está sano mentalmente se obsesiona con algún personaje para reforzar sus tendencias homicidas. A mí me encanta la serie de Dexter, pero la vida real condenaría sus actos, evidentemente. Pero Mark carecía de empatía y no era capaz de separar la realidad de la ficción. Y me da mucha pena porque realmente John Altinger era un buen hombre, era muy cariñoso, buena persona, y es que parecía un trozo de pan, y su familia y sus amigos se notaba que le tenían muchísimo cariño. Y bueno, tuvo la mala suerte de toparse con Mark Twitchell en su camino. Así que, Mark, querido, Dexter no estaría orgulloso de ti. Él no mata gente inocente por placer, y tú, sin duda, acabarías en su mesa. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. África C, Alejandro Rebón Portillo, Red Verona y Acatisia. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Aseguraos de estar suscritos al canal, porque cada vez me llegan más avisos de extraños a los cuales YouTube les ha desuscrito solo. Y bueno, antes de irme quería comentaros una cosilla que me hace muchísima ilusión. Y es que la semana que viene tendremos un vídeo extra, que es un vídeo muy, muy chulo. Es una colaboración con una marca y bueno, es que me pega un montón, de verdad, es que cuando lo veáis vas... Además me han pedido hacer un vídeo, que es un vídeo que yo tenía ya ganas de hacer y que además me habéis pedido un montón. Y que cuando veáis de qué va la cosa vais a decir, es que Estela era la indicada, o sea, me he hecho una ilusión que no os lo podéis imaginar. Así que nada, bueno, si me siguen surgiendo colaboraciones así con marcas, traeré cosas que encajen con mi temática, que encajen con el canal y que podamos hacer al final un contenido que a vosotros os interese mucho. Y bueno, tengo muchísimas ganas de que lo veáis. Y ya sabéis que como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado este vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!